Argentina es conocida mundialmente como un paraíso para los aventureros, uno de los sitios más bellos e impactantes del mundo. Thank you, my friend. Bueno, por fin estamos ya en el Jurassic Lake. Hoy es el primer día, vamos a estar durante una semana pescando el río que desemboca aquí en el lago Strobel. Le llaman Jurassic por el tipo de pesca que hay. Iríamos extrema en agua dulce, que parece que, bueno, pues que sean prehistóricas las truchas, ¿no? Del tamaño que tienen y de lo grandes que son. There are fish there, here. Bueno, pues ahora nos encontramos ya en la primera sección del río, un poquito por encima de la desembocadura y antes de la parte de la cascada, y vamos a pescar un poco con bomber en la zona esta para ver cómo salen las truchas, a ver si la quieren tomar. Ahí están. Fíjate, quieren volver otra vez. ¡Oh! Se acaba de ir una. Bueno, pues acá acabamos de clavar una. Que ha sido precioso porque ha ido siguiendo el bomber y al final pues lo hemos conseguido clavar, y además a larga distancia, que es lo bonito. Bueno, aquí tenéis la primera trucha del lago Strobel, preciosa. Hará unos 3,5 kilos aproximadamente en bomber, en superficie, y ahí se irá. Yeah. Nice, thank you very much. Nuestro amigo Krister acaba de sacar una trucha ya muy madura que va a punto de desovar, con un bomber también que lo ha tomado precioso, ¿no? Y estas truchas están ahora subiendo constantemente sin parar todo el río hacia arriba, ¿no? Fundamental es tener en cuenta una de las cosas por la cual nos ha hecho venir hasta aquí, que es la especie que estamos pescando, ¿no? Esta es una trucha arcoíris, fue introducida aproximadamente hace unos 30 años y, dadas las características que tiene el propio lago, donde se encuentra una gran cantidad de una especie como de quisquilla de color transparente, en la cual abundan en cantidad, esta trucha, que no ha sido depredada prácticamente por nada, pues ha ido creciendo, ha encontrado su hábitat natural y ahora, pues bueno, abunda en gran cantidad, ¿no? El tamaño de estos peces es espectacular. El tamaño medio está entre los 4 y los 8 kilos. A partir de ahí hay gran cantidad de trucha que supera los 10 kilos, ¿no? Con más dificultad para pescarlas, pero las hay también. Escuché hablar mucho de este sitio a pescadores que estuvieron antes aquí. Nosotros siempre nos contamos todos los unos a los otros y todos me decían, tú tienes que probar Jurassic Lake. Hablaban de historias sobre enormes truchas que se pueden coger en cantidades increíbles, así que decidí venir sin dudarlo.
Los peces aquí son increíbles. Es la mejor pesca que he hecho en mi vida. Y eso que yo he pescado por todo el mundo. Pero no es solo el pescado, es el campamento, el alojamiento, los guías. Me parece increíble. No creo que haya un sitio como este en todo el planeta. Hay una enorme cantidad de peces. Y la talla de estos es increíble. Grandísimos peces. Bueno, ¿os podríais imaginar alguna vez en la vida encontrar un lugar totalmente virgen? Pero virgen significa que nunca nadie ha pescado y que esté repleto de truchas. Espectacular. Vamos a tratar de llegar a estas lagunas, que son unas lagunas encadenadas, porque nadie las pescó. Estamos explorando todo el territorio este. Nos ha costado mucho, estamos a través del desierto, esto es como un desierto completamente.